Introducing first, fighting out of the blue corner with his trainer, Jamie Moore, wearing blue with white, official weight, 167.6 pounds. His professional record, 27 victories, 15 big wins by knockout, only one defeat. He's undefeated for 5 consecutive years, and 14 of those 15 KOs come in 5 rounds or less. He's the former British super middleweight champion from Liverpool, Merseyside, United Kingdom, the reigning, defending WBA super middleweight champion of the world, Rocky Fielding. And across the ring, fighting out of the red corner, officially the challenger with his trainers, Edison and Chepo Reynoso. Wearing red trimmed with white and gold. Officially weighing in at 167.4 pounds. And his professional record, 50 victories, including 34 wins by knockout. Only one defeat with 2 draws. He's a 3-time world champion, the 2-time light middleweight world champion, and the current middleweight champion of the world, Thomas y Caballeros de Guadalajara, Jalisco, Mexico, el legendario campeón mundial, Saúl Canelo últimas instrucciones y estamos ya casi listos para que inicie el combate. Protéjase todo el tiempo y obedece sus órdenes todo el tiempo. I gave you the instructions in the dressing room. I expect a good clean fight. Protect yourselves at all times. Obey my commands at all times. Touch him up. Sin verse a la cara, Canelo concentrado. Ahora sí, amigos, todos listos. Rocky Fielding, Canelo Álvarez, por el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, en poder de Rocky Fielding, de Liverpool, Merseyside, Inglaterra. Aquí está el británico abriendo con un par de jabs. Tendría que utilizar el alcance, la estatura y mantenerse afuera Rocky Fielding, no dejar que Canelo llegue y se meta en el cuerpo a cuerpo de media distancia para adentro. Mucho más peligroso Canelo Álvarez. Ya sabemos de lo que puede hacer Canelo, precisamente ese golpe, el gancho de izquierda al hígado. Y bien también el jab fuerte, potente por parte del mexicano. La primera ráfaga por parte del británico. La mayoría de los golpes nada más caían ahí sobre los guantes del mexicano. Bien otra vez ese gancho al cuerpo, seguido por un gancho arriba. Bien la conexión por parte de Canelo. La derecha lo pone en contra de las cuerdas, Canelo a Fielding. Tendría que ser más agresivo Fielding y no nada más contragolpear contra Canelo. Si deja que Canelo se sienta cómodo, tome el ritmo de la pelea. Difícil para el británico, que ahí está, recibe ese gancho al cuerpo y pone la rodilla en la lona. La primera caída del combate, señoras y señores. Y ahí está, ya lo sintió. Y va a tratar de repetir Canelo. Ya le encontró el lado flaco.
Ahora sí, a tirar más golpes, Rocky. Porque esto se va a poner feo. Otra vez, el gancho de izquierda. Y lo sintió Rocky Fielding. Ahora ya bajó más las manos. Mire cómo se trata de proteger los costados. Y ya vemos ahí las costillas del lado derecho de Rocky Fielding. Ya de un color rojo. Buena mano derecha en corto por parte del tapatío. Otra vez, doble gancho por parte de Canelo. Primer round, 10-8 para el mexicano. Difícil empezar así para el monarca Rocky Fielding. Y termina el round con un buen recto de derecha Canelo. Y la mirada de Rocky Fielding lo dice tener la rodilla por segunda vez en la lona Rocky Fielding. Comenzamos el segundo round. Ya estableció Canelo que esto va a ser ataque al cuerpo. Estoy casi seguro que ni siquiera en la única derrota que sufrió Rocky Fielding entre Callum Smith, que fue en el 2015, y fue una embestida que le dio Callum Smith en el primer round, nocaut técnico en el primer round, nadie le ha pegado a Rocky Fielding como le está pegando hasta el momento Canelo Álvarez. La mayoría del ataque del mexicano dirigido al cuerpo. Ahí está otra vez. Se protege bien el mexicano. Y suelta metralla. Bien la derecha. Ahí no puede estar Rocky Fielding. Tiene que utilizar más el jab. Doble jab, hay que moverse. Bien el recto también. Ahí a la boca del estómago por parte de Canelo. Otra vez el cruzado de derecha del mexicano. Y nada más parece estarlo midiendo. No se puede salir de ahí. Por fin se sale. Pero se queda en la media distancia. Grave error por parte de Rocky Fielding. Otra vez el gancho al hígado. Ya lo dobló. Nuevamente, ese gancho al hígado es mortífero. Cuando llega bien a su destino, es como que hace cortocircuito el resto del cuerpo de las piernas de cualquiera. Ahí está otra vez en contra de las cuerdas y vamos a lo mismo. Buen uppercut por parte del británico, responde de la misma manera. Ahí el mexicano. Y hasta el momento está siendo nada más como un león cazando a su presa Canelo con Rocky Fielding. Sabe que lo tiene, se está tomando su tiempo. Yo no he visto un solo golpe que se haya ganado el respeto de Rocky Fielding de Canelo. Otra vez y ahí está. Tanto va el cántaro al agua. Se para a los cinco. Ahí se para Rocky Fielding, pero ya se ve. Es impresionante el castigo que está proporcionando el mexicano al cuerpo. Esos ganchos al hígado. Nunca en su vida había sentido algo semejante Rocky Fielding. Termina el segundo y ya van dos caídas. ¿Cómo te sientes? Si continúa esto así, esto se termina rápido. El título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo en juego, buscando otro reto, buscando otro cinturón, otra división más ya Canelo Álvarez. Ahí, ahora sí, un par de buenos golpes por parte de Rocky Fielding, pero lo mismo. Es la misma receta que ha empleado Canelo en los primeros dos rounds con la que sale aquí en el tercero. Ahora el gancho, pero de derecha al cuerpo.
Y es como que ya no puede ni moverse. Miren las piernas de Rocky Fielding. Tiene que empezar a tirar más. Ahí está, es. Se ve prácticamente indefenso en contra de las cuerdas el británico. Pero por lo menos está tratando. Otro más al cuerpo, uno más. Ahora sí, miren, ya bajó los codos. Si no es abajo, va a ser arriba donde lo va a martillar el tapatío. Con más convicción, Rocky, con más convicción. A Canelo, eso es nada más cosquillas. La diferencia en la potencia de golpes. Ya toma un paso hacia atrás, Rocky Fielding. Trata de dar también un poquito él. Con golpes al cuerpo, sangrando de la nariz el británico. Es como que si estuviera en una sesión de sparring, Canelo. Y me atrevo a decir que a veces las sesiones de sparring lo complican un poco más que lo ha complicado hasta el momento Rocky Fielding. Que seguramente, él lo dijo, no lo podía creer cuando lo llamaron y le dijeron, Canelo Álvarez quiere pelear contigo. Ahí está, cruzado de derecha. Y cae nuevamente, tercera vez. La cara de Rocky Fielding, como diciéndole a su esquina, ¿saben qué? Ya no más. Este hombre es demasiado para mí. Otra vez, ahí está. Y no más, esto se acabó. Doble gancho por parte de Canelo. Y tarea fácil para el mexicano, que ahora agrega el cinturón de las 168.